Mimí Ardú es una actriz argentina nacida en la provincia de Córdoba el 28 de febrero de 1956. En este vídeo, amigos, vamos a repasar todos sus trabajos. Empezamos en 1983 con La Chona, Superstar. En 1984 le sigue Entre el amor y el poder y Busca vidas. En 1991 Antonella. En 1993 Casi todo, casi nada. En 1994 Cara bonita y Son de 10. En 1997 Señoras y señores. En 1998 Verano eterno y De corazón. En 2003 Hospital público. En 2004 Sangre fría, Los pensionados y Los machos de América. En 2005 Conflictos en red y Se dice amor. En 2006 Mujeres asesinas. En 2007 Patito feo. En 2010 Contra las cuerdas y Secretos de amor. En 2012 Dulce amor. En 2014 La celebración y Somos familia. Y en 2019 Campanas en la noche. Ahora quisiera recordar que en la descripción de este vídeo viene disponible la dirección de nuestra página web, donde también podéis consultar su biografía, y que esta biografía la iremos ampliando conforme el artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Mimí. ¿En qué telenovelas la habéis visto? ¿Qué papeles os gustaron más? Y todo lo que nos queréis contar aquí, en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros.